Hey, buenos días, mi gente. Emilio Encarnación con Kelly William, Prestige Property. Hoy es martes y un día en la vida de un agente de bienes raíces. De aquí me dirijo hacia Middletown, donde voy a estar enseñando unas propiedades. Luego le voy a dar más detalles. Y luego a Mérida. Así que comenzó el día. Le digo, mi día hoy, comencé enseñando propiedades desde la salida a las 9 de la mañana. Estuve por Middletown, Connecticut. Luego de Middletown, Connecticut, salimos a Meriden. So, estuvimos por allá viendo unas propiedades. Son las 2:30. Perdón, la 1:30 de la tarde. Ahora vamos a salir para un área de New Haven, en el anexo más o menos, New Haven, East Haven, a ver otra propiedad. So, you know, productivo el día. Luego, pues, pensaré almorzarme algo. No he almorzado nada. Me bebí una agüita de coco, tranquilito, para hidratarme y seguir, ¿verdad? Y aquí esperando también una oferta que sometí. Estoy esperando que me conteste. Se supone que hubieran presentado todas las ofertas que había al vendedor ayer lunes. Son las 1:30 y todavía no sé qué ha pasado con esa oferta. Si la aceptaron, si la denegaron, si van a venir con con un final and best offer. So, estamos en la expectativa de qué va a suceder, pero vimos unas propiedades, las cuales, pues, una de ellas gustó mucho. Vamos a ver qué sucede, si qué pasa con esta oferta que se sometió, si no pues seguimos buscando. Eso es el trabajo que hacemos cuando estamos trabajando con primeros compradores. Pues hay que, ¿verdad?, buscarle opciones y llevarlo a ver propiedades, y esperar. Como yo siempre le digo a mis compradores, que yo no sé, cuando tú entras a la casa, tú sientes que esa es tu casa. Hubo eso hoy en una de las propiedades que vimos temprano en la mañana. So, vamos a ver cómo termina el día y cómo termina esa oferta. So, le estaré informando lo ocurrido. Así que, chao, nos vemos en el próximo video. Si te gusta los videos que estoy haciendo, sígueme, suscríbete a mi canal. Quiero seguir llevando el mensaje de bienes raíces, cómo comprar, cómo vender, cómo invertir, créditos, ¿verdad? Toda esta información que voy a estar a seguir llevando en este canal. Yo posteo esto luego también, paso mi link de YouTube a Facebook. Si me estás viendo en Facebook y lo miras, suscríbete, dame like. Ok, tengo sobre casi 2,000 personas, friends en Facebook. So, si miras este video, suscríbete, dale like, para que, ¿verdad?, esto se vaya posicionando y más personas puedan seguir viendo lo que traigo sobre bienes raíces. Nada, si quieres aquí o en Puerto Rico, puedes tirarme un mensaje para poder entonces conectarte con agentes de bienes raíces allá en la isla también. Emilio Encarnación con Kelly William, acá en Connecticut. Nada, voy a seguir. Vamos a ver esta propiedad. Deja ver si puedo grabarle alguito de esta propiedad para unos inversionistas, a ver cómo se ve la cosa en esta propiedad. Así que, chao, nos vemos. Buenas noches, mi gente. Aquí Emilio Encarnación. Este es el microfonito, que no me quise poner el otro, pero me puse este microfonito aquí. So, este es tu agente en este blog de un día en la vida de un agente de bienes raíces que he venido haciendo. Hoy es martes, son las 9 de la noche. Estoy aquí en la oficina todavía. Como mencioné en los videos anteriores, estuve enseñando propiedades en
Empecé temprano en la mañanita por Middletown. Después de Middletown, bajamos a Meriden. Después East Haven y después New Haven. Y todavía estoy aquí. Estaba conversando con otro. Vino otro cliente que tuve que atender. Y ahora me encuentro preparando una oferta. Estoy preparando una oferta. Ya me mandaron el pre-approved letter. So, todavía estoy bregando en esto. Creo que lo voy a dejar aquí. Me falta una información. So, mañana me la van a conseguir para entonces someter la oferta en esta propiedad en East Haven. Pero, pues, el día fue... creo que fue productivo desde que me levanté hasta ahora, que son las 9 de la noche. Y de aquí espero, pues, partir hacia mi casa. Pero estas son las cosas que ocurren. En bienes raíces, en un día en la vida de un agente de bienes raíces, hay días que son slow, que te dedicas a otras cosas, hay días que tienes que estar en la calle enseñando propiedades y pues sometiendo ofertas y todas estas cosas. Pero nada, eso es para ayudar a mis clientes y seguir haciendo lo que me gusta, lo que me apasiona. Les menciono también que estoy haciendo podcast también. Pronto voy a tener una entrevista por ahí con una de las agentes dura de acá, de Keller Williams, de esta área, para entrevistarle, ¿verdad? Ella ha logrado, ¿verdad? Hacer en este año, a pesar de la pandemia, a pesar de todo, cómo le ha ido en el negocio, por qué lo hace, etcétera, etcétera. Esté pendiente ese podcast, voy a ver si lo grabo. Mandé a buscar ciertos aditamentos para conectar la computadora, esta no, la que tengo en casa, y poder hacer todo esto y grabar este podcast también en video. Voy a empezar a hacer entrevistas, etcétera, etcétera. Pero nada, de esto, ¿verdad? Tratamos de vivir. Esto es lo que me apasiona hacer y esto es lo que hacemos, lo que hace un agente de bienes raíces: chequear el mercado a diario, llevar los clientes a ver casa, escribir la oferta, atender las inspecciones. Todas estas cosas son, ¿verdad?, rutinas diarias, daily routine de los agentes de bienes raíces. Y hice un podcast, creo que ayer, ya lo bajé, están a búsquelo. Se llama Beyond Real Estate, está en Spotify, está en Apple Podcast y en unas cuantas más plataformas. Y estuve hablando sobre, le voy a dar así un chispito, estuve hablando sobre un libro que me ha ayudado grandemente. El libro se llama Peaks and Valleys, ¿verdad? Cimas y valles, o picos y valles, como usted quiera llamarle, sobre un joven que vivía en el valle. Él pensó que siempre se iba a quedar ahí, él era feliz ahí, iba todo bien, pero de momento se empezó a sentir infeliz, como que no lograba, no avanzaba, no acababa de alcanzar sus metas, sus sueños, se sentía estancado en ese valle. Técnicamente estaba aburrido viviendo en ese valle. Yo sé que a veces nosotros, no importa la profesión en que estemos o en las circunstancias que a veces nos ocurren en tanto en la vida personal, que a veces pues nos sentimos como ese joven estancado en un valle, no pasa nada nuevo, nos pasamos quejándonos, nada nos sale bien, sentimos que no nos desarrollamos el potencial que tenemos, etcétera. So, este libro es tremendo. Este libro lo escribió Spencer Johnson, el autor de Who Moved My Cheese, y luego escribió Out of the Maze, que es la continuidad de Who Moved My Cheese. So, Peaks and Valley, tremendo libro. Este joven por fin logra vencer un poco su miedo, su temor. Logró dejar atrás lo que su familia y amistades le aconsejaban. Mira, no lo vas a lograrlo. Él decidió un día pues subir un poco y llegar a uno de los picos más cercanos de donde él residía, y con dificultad logró llegar a ese pico. Cuando llegó arriba, pues se molestó porque él pensó que podía llegar antes de que atardeciera para poder ver por primera vez un bello atardecer en la altura de ese pico. Pero cuando llegó allá, ya era oscuro, no vio nada, y aunque alcanzó un nivel más alto, el nivel más alto que había alcanzado en su vida,
como quiera llegó quejándose. Y es que a veces nosotros no tenemos visión y nos quejamos de todo. No sabemos que estamos triunfando en algo, que estamos teniendo éxito, pero cuando empezamos a compararnos con otros, nos sentimos frustrados y pensamos que no hemos alcanzado nada porque nos comparamos con otros. Entonces él llegó allá arriba, se frustró, se quejó porque no vio el atardecer y de momento escucha una voz detrás. Había un anciano sentado en una roca y le dice, ¿qué te perdiste? ¿De qué? ¿Cómo? ¿De qué fue lo que te perdiste? Y él le dice, ah, nada, subí acá arriba y perdí el tiempo porque no pude ver el atardecer. Pero nada, esa es la historia de mi vida. Y el anciano le dice, ya te comprendo, yo me he sentido así. El anciano se tira así para atrás, recuesta su cabeza en la roca y le dice, ¿y qué tal la vista desde acá? Y el joven, pensando negativo, porque eso es lo que nos sucede a nosotros, pensando negativo todavía, frustrado porque no vio el atardecer, no se percató de lo grandioso, de lo hermoso que se veían las estrellas desde esa altura. Él nunca había mirado las estrellas desde esa altura. Y le hace caso al anciano, se tira para atrás y cuando ve las estrellas prendiendo y apagando, dice, ¡wow! Nunca había visto las estrellas tan claras como hoy. Y le dice al anciano, estas estrellas siempre han estado ahí. Y el anciano dice, siempre han estado ahí. Lo que pasa es que tú no has decidido mirar para donde tienes que mirar. Y eso fue una lección, ¿verdad? Para que el anciano le dio a este joven. Y tuvo unos días con este anciano allá arriba aprendiendo ciertas cosas. El anciano pues le habló sobre lo que son picos y valles. Le dijo que él se había sentido como ese joven. El joven en cierto momento trató como de minimizar al anciano. Le dice, no, lo que pasa es que usted vive distinto. Usted vive acá arriba en este pico. Y usted, para usted la vida se hace más fácil, pero yo estoy allá abajo en ese valle. Y el anciano le dice, no te creas, aunque yo estoy en el pico, muchas veces tengo que descender al valle. Y es que la vida se compone de picos y valles. Hay veces que estamos en altas y hay veces que estamos en bajas. Hay veces que estamos en las buenas y hay veces que estamos en las malas. Pero el anciano, la lección que le dio, yo te recomiendo que si te estás sintiendo un poco down, busque ese libro, Peaks and Valleys, de Spencer Johnson, de una tremenda enseñanza. Y él lo que le dijo fue, mira, si aprendes de los valles, vas a ver que vas a lograr estar menos tiempo en el valle y vas a aprender a estar más tiempo en los picos. Pero picos y valles siempre la vida va a tener. A veces vamos a estar arriba y a veces vamos a estar abajo. Lo que hay es que aprender de ambas cosas. De que la vida va más allá de lo que nosotros podemos ver. Y hay que tener esa visión. Él se aventuró. Por primera vez subió a ese pico, luego bajó. En el trabajo le fue un poco mejor, logró ciertas cosas. Pero luego volvió y se percató de que todo lo que el anciano le había explicado volvió a caer en ese plató, en esa etapa en que se sentía como que no había logrado nada, se volvió a sentir infeliz y volvió a emprender a subir aún al pico más alto. Es tremenda historia, me ha ayudado a mí en lo personal, en lo profesional, en mi vida. Siempre tengo este libro, ahora pues lo tengo electrónicamente en mi iPad y siempre lo repaso, tengo mis marcas ahí. Es tremendo libro. Si te sientes que estás en el valle, si te sientes que estás bajo, down, depresivo, ¿verdad? Sabemos que tenemos a Dios, que es todopoderoso, y que oramos a Dios y Dios también nos ayuda. Ese es nuestro socorro. Pero tenemos estos libros también que ayudan, que motivan a uno. Y si combinan las cosas, te ayudan también a crecer. Así que Spencer Johnson, no estoy recibiendo nada de dinero por hablarte de este libro, sino que me ha ayudado a mí, me encanta ese libro y cada vez que tengo la oportunidad, pues se lo recomiendo a las personas, especialmente a los millennials, estas personas que están queriendo crecer y comprar casa y hacer cosas. Le digo, léete el libro Peaks and Valleys y te vas a acordar de mí. Porque hay veces vamos a estar arriba y hay veces que vamos a estar abajo. Pero nada, mira, las 9:15. Este es Emilio Encarnación con Keller William Prestige Property en el diario en la vida de un agente de bienes raíces. Ya mañana termino con esta oferta y la enviamos por ahí.
a ver si nos aceptan esta oferta y esta gente pueden comenzar a rehabilitar esa propiedad para luego que esté terminada, pues ponerla en el mercado y revenderla. Así que si estás buscando comprar, vender, invertir, lo que sea, llámame al 203-530-1495 que gustosamente te quiero ayudar. Así que nada, buenas noches y nos vemos en un próximo video.